gente vive en un lugar en el mundo y tiene derecho a sentirse bien en él. Cuando lo conoce y sabe dónde está, se siente más digna. Cuando descubre que es el continuador de una historia milenaria, siente otra cosa, no se siente olvidado de la capital. Que debe haber muchísimos motivos para tener un orgullo uruguayo. Y bueno, van a tener que escribir una historia de nuevo, porque la historia esta que tenemos, ya la criticó Real Tazúa, es una historia de instituciones, de batallas, de familias. Ahora no, ahora es de partidos políticos, de fracciones, pero ahora tiene que venir alguien, va a tener que partir al tablero. Para mí es muy relativo a la historia, ¿no? Yo pienso que más nos damos cuenta de que la historia no está muy bien contada. Está contada lo más fácil que quedó y como que fueron contando lo que se... Acá, una cosa media así. Nosotros no sabemos en qué dioses creían nuestros indios. Sabemos todo de la cultura europea, pero de los indios no. Sabemos de los egipcios, de todo, de Grecia, de todo, pero de eso no sabemos. Pienso que hasta para los historiadores es poca. Y por eso no le han dado pelota a la información. Por eso no le han dado bola a esa historia. Es más fácil la otra, la que está en los libros. ¿Vos sabés qué son las arretas de indio? Sí. ¿Qué son? Son unos ciclos de tierra que se fueron formando a través del tiempo y que los indios se supone que conocí, un día aparecieron acá a casa con la historia de que dónde estaban ubicados los cerritos. Les dije que sí, que habían, pero nunca me imaginé que eran cerritos indios. Y a través de ellos fue que conocí los cuyos cerritos indios. Para mí era un montoncito de tierra, no. Nunca me imaginé eso. Los indios acampaban ahí en casa, yo pensé, no me lo imagino. ¿Te imaginás las películas del oeste? Los indios, no acá. Abre el tiempo a distancias, la vida se abrió, desarmando historias, sus líneas, impactado en su aire, tantos cas nos dio, para ver cierta estrella que el sur no colgó. Pasar en los cuerpos, en las cosas que encuentro, ver el tiempo llegar a mi encuentro. Entre todas las vidas, sus huellas dejando silencios, cada visión del paisaje, los narradores del Caraguatá. Entre el árbol, la piedra, tus huesos y vos, tentando leerla, su tiempo, su Dios. Sí, nosotros hemos hablado mucho con la gente de acá y se han dado instancias buenas donde ellos mismos se acercan a preguntarnos a nosotros a ver cómo era, cómo sabemos, cómo excavamos, por qué excavamos. Y bueno, y ahí se da como un ida y vuelta donde ellos nos dicen, pero ¿cuánto tiempo atrás? Y cuando le decimos miles de años, a veces quedan ahí, como que se le, como decías un poco vos, se le va el tiempo que ellos tenían, se le va para atrás. E incluso entran a dimensionar de otra forma el lugar donde viven. El otro día estamos en el almacén y los niñitos nos arrimaron una canción que hizo el padre de ellos, que habla sobre todos los constructores de cerrito y lo orgulloso que él se siente hoy de ser de Caraguatá. Que ven como que hay movimiento, como que viene gente de otros lados a estudiar esto. Y bueno, como que revalorizan un poco la zona, que capaz que antes veían un cerrito y era un cerro de tierra nomás. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí un poco en la excavación es abrir este sector. Aquí hay un cerrito y aquí hay otro, para ver cómo se continúa,
y para ver, bueno, para qué pudieron servir los cerritos, si fueron enterramientos, si fueron áreas rituales, áreas domésticas, para ser, para ver si vivían aquí, si se enterraban, y también para datarlos. ¿En qué época se construyeron? Porque a lo mejor algunos pueden tener incluso 10.000 o 2.000 años. Ustedes dijeron que habían visto cerritos, ¿no? Que conocen, ¿no? A ver, ¿qué es un cerrito de indio? ¿Qué? Yo por lo menos pensaba, para mí era un cerrito de arena, de tierra nomás, pero para mí era eso, ¿no? ¿Cómo son? Así como Cerro Valentín, así algunos unos cerritos largos, otros son unos cerritos redondos. Son redondos, sí, en lo, tienen una parte alta. Ellos hacían, por ejemplo, se juntarían, no sé qué cantidad sería, pero se juntaría una tribu y por ejemplo, iba y iban todos vivir así, los tres cerritos que hacían. Esos tres cerritos eran la misma familia. Opino yo que sería así, porque ahí allá están ustedes, que yo conozco, ahí en el campo Cesarino. Ahí, y estoy bien seguro que si sigue Caraguatá abajo, va a encontrar cerrito en algún lado. Y es que hay. Hay que hay en cantidad de lugares. Los cerritos representan un fenómeno de escala mundial que además están relacionados con uno de los cambios más importantes de la prehistoria. Y si lo vemos, si lo analizamos en relación con esos otros grandes cambios como son la domesticación de plantas y animales, también podemos hablar de la domesticación de la naturaleza. Porque bueno, con estas construcciones se está construyendo paisajes. Porque te llama la atención, porque todos nos criamos acá, los cuatro hermanos, y los conocemos a los cerritos de andar, pasar por arriba de los cerritos toda una vida, pero nunca te imaginaste que era un cerrito indio. Hay diferentes tipos de cerritos. En particular, yo creo que hay muchos que en un primer comienzo son acrecionales, son ocupados, son lugares de redundancia donde se ocupan. ¿Qué son acrecionales? Que va creciendo de a poco, o sea, por desechos, acumulación de desechos no intencionales. Y luego eso se va transformando, pero también hay simultáneamente hay lugares en el espacio que son ocupados y modificados intencionalmente, ¿no? O sea, nodos en el paisaje donde son ocupados y intencionalmente se modifica para tener un control, marcador territorial, un lugar de pertenencia, ¿no? Por parte del grupo. Y la gente ahora, viste que al saber que son indios, vos ves que a veces preguntan, uno anda por ahí, le preguntan a uno y dice, ¿y cómo están los cerritos? Y los cerritos están en el mismo lugar, ¿qué le vamos a decir? Lo que es interesante es pensar que toda la investigación sobre el pasado es tributaria de las versiones de pasado que cada sociedad hace, ¿no? Toda sociedad precisa un pasado y de repente hay que democratizar ese pasado integrando a los indios, los africanos. Y generar una narrativa nueva, que realmente tenga el impulso de la investigación científica y que se ajuste más a la realidad, ¿no? Que se deje de mermar un poco con el alud inmigratorio. El valor es que tuvieron que lo construyeron y el valor que nosotros hoy le podemos dar si nos apropiamos de ellos y les damos un nuevo significado, ¿no? Dentro de esta cultura. Y por eso decimos que los cerritos también son monumentos de la memoria, ¿no? Porque de alguna forma... Para incentivar a alguien a hacer algo o a saber algo, no hay mejor forma que incentivar al que está en la escuela. Porque el que está en la escuela es el que tiene la capacidad de insistirle a los padres para que se descubran cosas, para que se sepan cosas. Aunque te parezca mentira, los chiquilines te traen a tu casa cosas y vos lo vas redondeando y te vas enterando de cosas con los chiquilines que a veces no te lo enterás. En ningún diario, en ninguna revista. Y
y hacerle saber a la gente que había en donde, de donde a nosotros nos pusieron acá, había otra cultura. Lo que pasa es que hicieron con esa técnica, entonces perdieron un poco la... Sí. Buenísimo. Uber Alexander Sosa Rodríguez. Bien, bien, tu cerrito. ¿Qué tiene? Tiene el pasto lo hice más verde. Lo que ella explica. Más verde y lo distinguí más del pasto. Del caldo. Y hice un río. Acá pasa el río. Sí. Acá. Bien. Yo me llamo Sebastián y bueno, acá yo hice más grande los cerritos porque algunos tienen 7 metros de altura. Yo. Acá yo hice de 8 color porque si no quedaba todo del mismo color. Porque los cerritos tienen el pasto más fuerte que los otros. Yo me acuerdo de que los primeros habitantes llegaron hace 10.000 años atrás y los constructores de cerritos hace 4.500 años. Sí. Trato de observar más el paisaje y decir, bueno, esto puede ser un cerrito de indio, ¿no? O de repente por acá cruzaron los indígenas, porque ahora nomás yo le dije que ya habían encontrado algunas cosas en las excavaciones, como que ellos ahora sí creen que los indígenas anduvieron toda esta zona. A ver, explicaros un poco cómo a partir del trabajo de campo se llega, a partir de, bueno, de todas las actividades que hacen, a elaborar una explicación de lo que pasó acá en este lugar o en general. Con el tipo de suelo y el tipo de material arqueológico que aparece, tanto piedras, instrumentos que aparecen de los indígenas como su cerámica, leer cómo actuaron sobre este lugar. De la explotación de determinados recursos aquí en el campo, hay cosas que se siguen continuando en el tiempo. Y entender cómo tú vives ahora, o sea, yo creo que para eso es fundamental saber de dónde vienes. O sea, cómo ocuparon el espacio donde tú estás ahora tus antepasados. Hay muchos intereses creados en que nosotros seamos culturalmente europeos y no americanos. Ese esfuerzo lo hacen por un fin, es el mismo esfuerzo que hace para que nosotros no seamos independientes económicamente. Hablamos español. Si la educación que tenemos es de los libros que nos mandan de Europa, si todo el entorno es todo europeo, nosotros las cosas que tenemos para hacer, las viviendas nuestras, las cosas nuestras acá, las hemos ido dejando. Si en Navidad te mandan un pan dulce, un budín inglés, y como no hay nieve le echamos cosito por arriba para que sea más europeo, digo, ¿cómo querés que la gente no piense así? Nosotros con calores de 30 y pico grados, 40 grados, comemos pan dulce, budín inglés, turrón, que se hacía eso en Europa porque era la época fría. Y es una cultura que todo el mundo la... Y teniendo que hacer uso a tanta imaginación, es que la historia resolvió que eso iban a dejarlo para atrás y empezar a hacer historia de lo que está escrito, que era más fácil. Pero si vos razonás, o sos curioso, como decís vos, vos te das cuenta que no calzan, no, hay un diente que no llega, no calzan. A mí no me cierran esos números. Esa historia que nos contaron, para mí no es tan así como lo cuentan. Esa transición entre que se desaparecieron los americanos, que aparecieron los europeos, esa transición, ahí fue... Y nosotros festejamos todavía, ¿no? Pero eso es una cosa que cada sociedad tiene que retocar, el concepto de pasado, de patrimonio. Y
bueno, me parece que con la medida que la gente participe y que se democratice el pasado integrando a todos, los negros, los indios, me parece que va a ser un juego abierto. Ya no va a ser un juego de doctores ni de políticos. Está resurgiendo esta diversidad que estaba sepultada y que uno constantemente la sepultaba, sin saberlo o sabiéndolo, de diferentes lugares, pero creo que eso irrumpe, está irrumpiendo todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque no se puede, como dice Galeano, no se puede prohibir la sed. Sale. Cuando uno trabaja, se está haciendo preguntas a cuál es su rol en la historia y qué le han impuesto o vendido con su educación y con la vida misma, la vida cotidiana. Desde una historia que fue fracturada, quebrada. Fue invisibilizada. Acá hay grupos, bueno, creo que en toda Sudamérica sucede lo mismo, esta cuestión de invisibilización de lo, en este caso, del pasado aborigen. Y en el sentido del deber de la, en este caso de la arqueología, de los arqueólogos, es eso. Desde su práctica aportar a esa recuperación de la historia, del entramado histórico. No hay que dejar de hacerlo, no es una cosa o la otra. O haces algo técnico o pensás políticamente. Yo creo que lejos de hacerte perder una piedra, analizar piedras, tener una especialización y cerrarte, deben necesariamente servir para demostrar que la historia fue quebrada. Entre el árbol, la piedra, tus huesos y vos, tentando leerlas un tiempo su Dios. Entre el árbol, el barro, su estrato y los dos, partiendo visiones, combatiéndonos. Ver el tiempo pasar en los cuerpos, en las cosas que encuentro. Ver el tiempo llegar a mi encuentro. Hoy te habitan las voces, están más allá, más acá de vos. Cada visión del paisaje de los narradores del Caraguatá, cada visión del paisaje de los narradores del Caraguatá. Siempre hacían los cerritos de los indios, que son los tan donde no hay agua. Puede ser seca, pero siempre hay agua donde, ahí en ese lugar. Siempre jugarían eso, porque así nomás donde ustedes están, así hay unos pozos que se ve, que se sacaron la tierra de allí, hace el cerrito. Ahí. Chica, cuadrado allí como en la fluida. Dentro de todos los conjuntos estamos encontrando pequeñas lagunas que seguramente fueron ojos de agua naturales que estos grupos en algún momento reacondicionaron, remodelaron para hacerlas un poco más estables, más profundas y tener agua de forma permanente dentro de lo que sería el asentamiento, el poblado. Los arqueólogos y el geólogo que estuvo, que están estudiando a ver si era natural o si es o sea artificial. Pero si existe la posibilidad de que sea artificial y que se confirme que pueda ser artificial, ¿nos va a cambiar la historia? ¿Nos va a quedar hasta jocoso decir, pero luego se precavían de cosas que nosotros no? Estamos hablando de una tecnología que hoy no hay. Hoy hacemos los azudes y estamos esperando que el gobierno les dé el subsidio. Utilizamos el subsidio en vez de utilizar un riego artificial. ¿Estamos más adelantados que ahora? Y son auténticas piscinas para el cultivo de peces, porque están conectadas a través de canales con los ríos
Entonces, cuando desbordan los ríos, alimentan esas lagunas, entonces con eso vienen los peces y ahí quedan estancados los peces y, bueno, se crían. Ahora está muy jodida la pesca. Antes uno iba ahí, ahí en el paso nomás. Ahí nomás yo bateaba el agua aquí por las rodillas, pero el problema me sentaba allí. En aquella arenita, sacaba 8 o 9 bagres, un rostito. Tanto bajito, ando bien bajo el arroyo. Se hacía, empezaba a caminar para pescar, para comer. Pesca bastante. Pero ahora, yo anduve de tarde, anduve allá arriba, en la picada angosta, fui allá. Nada. Allá para abajo puede ser que ahora sí vienen las crecientes, tiene que venir crecientes grandes para poner el pescado. Entonces, en esas zonas, la gente actualmente suele abrir picadas en el monte para acceder, para hacer mejor el tránsito, ¿no? Y conectar una margen del río con la otra. Esas picadas estamos viendo que coinciden con las zonas donde se ubican estos cerritos. Y son además las zonas donde actualmente hay pasos funcionando, ¿no? Pasos reconocidos, que la gente los identifica, los mantiene, los cuida. Por ejemplo, en el poblado ese Pereira, que está ahí abajo donde termina, donde muere la cuchilla de Pereira, que es el paso del Sauce sobre el Caraguatá, ahí hay un poblado actual, o sea, vive gente actualmente. Hubo un poblado anterior, hay un poblado histórico, ¿no? Hay taperas abandonadas y hay un conjunto de cerritos. Con alegría, ¿viste? Porque por lo menos la gente queda contenta, que se dan cuenta que habitó, que hubo gente que habitó acá. Que había, porque muchos ni creían, dicen, no, que van a habitar los indios acá en esta zona, no puede ser, no hay escondijo. Pero no hay escondijo hoy porque está todo, ya destruyeron todo, ¿no es? Y claro, y ellos tendrían las chozas de ellos, pienso yo, arriba esos cerritos, ¿no? Esos más altos. Seguramente que tendrían que tener aquellos más altos, más allá. Y bueno, y estos acá, quién sabe cómo ellos lo usarían para cazar y eso. Y el cazador, el pirata, sería igual o es igual. Viene y analiza los lugares. Y ve, por lo menos te fija, él recorre y ve si viene a cazar y ve dónde hay y puede salir los animales, igual salen allá. Entonces él tiene que buscar un lugar que deja libre para que los animales salgan. Está muy desparramado ahora los chanchos. ¿Y cómo los caza? Bueno, está. Ahora. A rifle nomás. A veces me bajo con el cuchillo, ¿no? Siempre le doy un tiro primero para ayudar a los perros, para favorecer. Para favorecer los animales, la mugre, siempre aprovecho de darle un tiro, pero ya no hay más peligro. Pudiendo dar así arriba las escaleras, el chancho no puede atropellarme a los perros. Pero yo agarro. Estos agarran un chancho ahí entre los pajonales que yo veo de caballo, vengo viniendo de caballo. Y a veces vengo bien derecho a la cabeza el chancho me ve y avanza como para venirse derecho donde yo estoy. Y ellos echan el cuerpo y lo dan vuelta, lo giran para que el chancho no, para que no lo mire, ¿no? Como el animal tiene entendimiento, ¿no? Ah, saben. Ah, lo dan vuelta cuando el chancho quiere atropellar para ir derecho a uno, ellos lo tornean. Qué cosa el intento del animal con el dueño. Aplico todo, lo hago chorizo y lo cuelgo en ese barranco. Los voy comiendo asado, los dejo secar para comer como fiambre. El gaucho hoy se mimetizó con todo, está en todos lados. El gaucho no es solo el que usa bombacha y bota. Hay gauchos que ordeñan, hay otros que alambran, hay otros que venden diario, otros que pescan. Estos que son maestros. Porque hay una creencia que los indios eran como los tigres. En general la gente, cuando hablaba de los indios, medio animales eran. Como pensaban los de Montevideo, que nosotros éramos también. Nos hallaban indios. Los indios nuestros no tenían papiro. No está escrito. Y el boca a boca que había, se encargaron de aplastarlo, bien aplastado, se terminó. A ese periodo del siglo XVI, XVII, XVIII, saber qué fue de las últimas sociedades autóctonas, dónde fueron a parar. Es el único país que no tiene indígenas.
Me parece que es un tema que no lo puede dar por cerrado, por saldado, que está, ya sabemos todo. Que la descendencia uruguaya de la población rural no debe ser necesariamente explicada por el alud inmigratorio, con el cual después el Uruguay quiere construir su identidad. Entonces, de la misma manera que interesa para estudiar los cerritos, saber qué pasó antes de los cerritos, para entender los cerritos en su especificidad, respuesta a qué es, el final también, el final de esas sociedades, ¿por qué desaparecen? Si estaban tan bien adaptadas a las áreas inundables y desarrollaron una tecnología especializada, etcétera, etcétera. Los antropólogos, tanto que estudiamos la diferencia, nos especializamos en estudiar la diferencia, al final nos amparamos de la diferencia, ¿viste? La colonizamos a nuestro favor. Y nos olvidamos que los objetos de estudio también son sociedades, son individuos, y que después de una desintegración étnica lo que se genera es una clase social. ¿Viste? Y la conquista y la colonización de América, vaya si este tema importa. Para nosotros estar estudiando idílica y románticamente el indio sin preguntarnos qué pasó con las poblaciones autóctonas, cuál fue el final de ese proceso. Porque el Uruguay también tiene otro, entre sus grandes mitos, el alud inmigratorio. Y el alud inmigratorio cubrió las ciudades. Y en el campo la gente siguió siendo descendiente de población rural. Hasta 1904, en documentos de la batalla de París Arabia, se mencionan indicitos minuanes. Estamos hablando de 1904. Más o menos identificamos, confirmamos quiénes son los descendientes de los pueblos constructores de cerrito, también nos va a ayudar a entender diferentes cosas. La información histórica complementa la arqueológica. Y después hicieron todo, porque ahora no hay ni un tambo. No, ahora no. Todo tapera. Sí. Así que era el lugar de tambos, esto. Arrancó el fiorí, cuando arrancó con dos filas de tambos. Y eran muy pocos esa lechería. Los tambos que duraron más, que trabajaron más, fueron los primeros. Estaban todos esos tambos que yo conocí. Tambos, todo era tapera. Decisión, todo, echaron todo el suelo. Los pueblitos se reservaron. Están las taperas. En el Bajo, yo le digo, había como 30 casas cuando yo empecé a vivir ahí. Hoy creo que hay dos o tres. ¿Por qué cree que pasó eso, que se fueron viniendo porque para acá? Porque la gente se fue recogiendo para los pueblos. Porque, no sé, fueron intentando mejorar. Porque se trabajaba menos y se ganaba más plata. Pero pienso que ahí se equivocaron. ¿Sí? ¿No? Porque yo ahora tuve 20 años en Montevideo. Y Montevideo, el día que llegué hasta hoy, no me sirvió para nada. Surgen mundos que se creían perdidos, que desde las capitales se creían superados, en tanto que representan la barbarie y no son acordes a los planes que planteaban la vida lo más europea posible. Entonces, esa diversidad que se refleja tanto en lo que puedan decir las excavaciones, como en los testimonios actuales, a partir de ese choque se está actualizando la marginación y el desprecio hacia las formas de vida vinculadas con el territorio, ¿no? Por ejemplo, de los pobladores de caseríos, y esa concepción con el tiempo y el trabajo bastante diferente a la que tienen sus hijos o sus nietos, que hoy en el proceso de despoblamiento están habitando los núcleos urbanos de estos pueblitos, porque a través del trabajo y el tiempo se está expresando ese vínculo con el espacio. Ahora pobreza no hay. Falta y ganas de trabajar. Lamentablemente, así esos años que vienen golpeados los pueblitos, sí. Se terminaron, ¿por qué? Muchas veces por los haragán, pero muchas veces por los sueldos no daba, pero a veces daba pena, daba para comer, ¿no? La gente se fue todo. Los pueblitos están vacíos. No, hay cosas buenas, pero antes yo prefería lo de antes. Todo sano. ¿Pero cómo? ¿Antes para qué? Si antes no para había... ir a un médico, a un lugar. Ah, bueno, es pero... que no llegabas jamás la vida. No, ¿qué no era? Llegamos, ahora, la volanta. Era una volanta de las dos y morro ahí. Nosotros antes que para ir a Melo, para surtir, salíamos de aquí de tarde y íbamos a quedar en Melo. Al otro día compramos y al otro día cargamos para venir. Llevamos 3 días. Ahora yo salgo de mañana y para las 2 de la tarde yo estoy aquí. Antes había... Aquí había... capaz que 30 familias. Ahora habla 8 o 10. Si hay, o 12. Se fue todo el mundo y los que no se fueron murieron.
Y el pobre vende para el rico, pero el rico jamás le vende un pedacito para el pobre. Al contrario, si le puede comprar, le compra. Si el que vende no compra más nunca. El bolichero vive del pobre. Y el rico a nosotros no nos cobra nada. Y nos compra de casualidad alguna cosa. Pero si se compensa fue con el pobre rico, con el vecindario. Al contrario. No tengo contra los ricos tampoco, porque a mí, conmigo han sido buenos. ¿Desde qué lugar? ¿Con qué herramientas mirar sintonizándome? Si hoy celebramos suicidar los lazos a la tierra que pisas, voy a traer de aquel lugar tu voz, tus manos. ¿Y desde qué lugar? Desde tu lugar, ¿con qué herramientas mirar sintonizándome? Aquel vínculo invisible que marcha tras tus pies, borran los nuevos portadores del progreso. ¿Y desde qué lugar? ¿No? Es la memoria transformada en materia, ¿no? Es la materialidad de esa memoria, de lo que supone la identidad de un grupo, de lo que supone también la tradición, ¿no? El hecho de enterrar a los miembros del grupo en los cerritos lleva a que las sociedades que vivieron en estos territorios supieran que estas construcciones pertenecían a sus antepasados. Los cerritos son memoria, memoria social, tanto proyectiva, o sea, hacia el futuro, como retrospectiva, hacia el pasado. No solo son un cambio del paisaje, una transformación de la naturaleza, sino también un cambio en la concepción del tiempo, ¿no? En la concepción del tiempo por parte de estos grupos prehistóricos. Pues yo decía, viste, de que se cambió el sistema de trabajo. Claro. Fue evolucionando todo y, o sea, que eso, que sé, el mismo pueblito fue evolucionando y fue habiendo más fuente de trabajo. Más fuente de trabajo, ¿sabes? Papá fue peluquero, carrocero, fue esquilador, guitarrero, le encantaba el billar. Y a nosotros lo único que nos gusta un poquito es el billar, pero los oficios mismos del hijo que él trabajaba para nosotros, ninguno, porque ya fueron policía en el cuartel, acá en el Quinta Tacuarembó, en el Tren de Infantería Montevideo. Y nosotros los demás, nosotros dos trabajamos en arrocera, uno mayor que yo, y otro trabaja como soldador en una tornería de Nacina. Creo que fue evolucionando todo, ¿no? Porque el trabajo que hay ahora, como que antes no lo había, o era más exigente. Antes era todo a mano, hasta la cosecha de arroz era con una hoz. Claro. Ahora hay máquinas, todo a granel, ¿no? O sea, lo hicimos todos, ¿no? Porque él también, ahí compañero de trabajo. Hola. El trabajo y también fue que quedó más la campaña que yo vi. Claro, mi padre está ahora sigue en el tema de esas quinchas de rancho, alhambra. Se está con 60 y pico. Ya hay una que llegaba con las manos toditas rotas y tenía que ir. Porque antes, para mí, me parece que antes había mucho más pobreza, ¿no? Porque teníamos que prender el carro de madrugada y a cortar un poco de paja para vender, para poder comer. Y ahora no, ahora hay otro medio de vida. Que se está con la edad que uno tiene, se traje de bañil. Y hay muchas changas, muchas maneras de vivir mejor que antes, ¿no? Yo para mí estamos viviendo en otra época, otro sistema de vida, ¿no? ¿Qué voy a meter un bañado con paja? Ya fue eso, ¿no? Ya fue. Ya, el baño ya fue, ya. Cortar paja, manteada, esas cosas, ¿no? Sí, sí. No, trabajando más con y tratando y mejorando la calidad de vida. O sea, había que trabajar, ¿no? El tiempo que era 1 de la tarde usted estaba carpiendo por otro y todo para que matara el pasto. Y ahora, ¿quién va a ir a 1 de la tarde en la chacra? No va a nadie. No puede ser. No puede ser un país rico, porque acá, pero la gente no quiere trabajar. Con 5 años andaba arriba de los caballos, tirando el caballo para que mi padre carpiera los maíz.
Vivíamos ahí de aquellos palitos para allá abajo. Y da carne esa liebre, ¿no? ¿Eh? Da carne en tira esa liebre, ¿no? Sí, es chiquita, pero da carne. Y hay unos pedacitos de cordero también. Sí. Y él, veníamos por el camino cuando terminó la guerra, él sacándonos fotos en la volanta. Digo, ah, sí, ¿qué vas a decir allá en tu pueblo? Que tuviste entre la indiada. Mire, mañana me levanto y tomo mate. Bien tranquilo. Después, salgo al día con mi hermano. ¡Ali, ey! Yo fui allá al paso y él me estaba diciendo que era de esta zona, de ahí del Trupí. Yo de esos días, tú sabes cómo yo lo hago. Yo agarro y pongo brazo en un sartén, le pico cebolla verde y lo quiebra ahí. Y ahí lo empieza a calentar, la verdad, se empieza a revolver con el tenedor. Queda bien granuladito. Qué bueno que sí, llama, con bien frío. Sí. Entonces empieza a chupar esa grasa. Si hay un nido con muchos huevos y vos le sacas un huevo, después ya no lo el patea, hay que levantar todo. Cuando se lo vas a sacar no puede haber sombra. Seguro, pues si usted se pone y la sombra se queda todo arriba del nido, sin patio. Doctor, no, no puede dar. Esa no la tiene que mirarla al sol y pararse para que le haga que no vaya a quedar la sombra arriba. Hoy en día aquí, cualquiera de los habitantes de Pago Lindo, cualquiera de los habitantes del Caraguatá, del Yaguarí, conoce las plantas. ¿Y para qué son buenas? Es un cedrón bagual, oliva. Pero tal, el corazón, el que lo usan es el cedrón del corazón, ¿no? Pero este sirve, tomate. Incluso hay una circulación de esas plantas medicinales que no crecen de forma silvestre, que tiene de fondo un saber transmitido generacionalmente a través de mucho tiempo y que seguramente conecta con ese saber indígena, con ese saber del pasado. Por ejemplo, que no es fácil de encontrar. Trae la rayán y después la rayán blanca, que es el bueno para tener, para la digestión. Y después está el chanteve, que es bueno para el estómago también. Yo no sé si es para la sal, no sé qué es, ¿cómo se llama? La concorosa. Uno que pone que era bien roja el agua. Aquella gente decía, por ejemplo, una criatura chica, un bebé, el quebranto, el dolor de estómago. Ahora nadie ve eso para nada. Y antes mi abuela era partera. Que si partera, sí. Cuando nacían que había así que nacía una criatura de ella, cortaba el ombligo, ¿sí? La partera oficial. Sí, es decir, no, era así nomás, una cosa. Lo hacía porque tenía práctica, pero no tenía estudio ninguno. Ellos tenían la medicina en casa, vivían abajo de las medicinas. Y te pones a mirar, todas, cada una de las plantas que están dentro del monte, todas, cada una tiene una propiedad que te ayuda. Pero nosotros le compramos a Bayer. La aspirina es del sauce, la entrecáscara del sauce. El coronilla es un árbol que tiene una entrecáscara que vos la tomás, y nosotros los que somos de presión alta sabemos que la entrecáscara de la coronilla te ayuda a bajar la presión. ¿Pero por qué? Bueno, nosotros no la sabemos. El caraguatá es una planta que acá hay. El caraguatá tiene una propiedad en un bulbo que tiene abajo, que los japoneses la vinieron a buscar acá. Se llevaron varias cargas de ese camión de caraguatá. Hoy comer una pitanga es un lujo. Hoy conseguir una planta de burucuyá para hacer un té, para que alguien vaya a dar un examen en el liceo o que está nervioso, hay que ir a la farmacia a comprar un burucuyá en la selva. Ahí hay millones. Se vuelva la gente vuelva la mirada hacia lo que nosotros tenemos. Las crisis van a sudar un poco, porque la gente, yo soy convencido de que va a llegar a echar mano a todo lo que tenga mano para poder sobrevivir. Porque esto es serio, esto para mí es serio.
las crisis financieras no son solo financieras, son... digo, es imposible soportar lo que esta cultura que nosotros somos parte pretende. Imposible. Voy a traer de aquel lugar tu voz, tus manos y desde qué lugar. Desde tu lugar. ¿Con qué herramientas mirar sintonizándome? Aquel vínculo invisible que marcha tras tus pies, borran los nuevos portadores del progreso. ¿Y desde qué lugar? Progreso, progreso es el campo. Bueno, eran todos medianos y pequeños productores, se producía para comer, se vendía la lana, los cueros, éramos muchos hermanos. Cuando se podía vender una bolsa de poroto, unos kilos de boniato, algún kilo de maíz, era lo que se podía vender. Molinones rellenos, pamplona, lechón asado, 37, 8 cilindros en línea. Pero entró uno por un lado comprando y otro por otro, y empezaron a vender las raciones, a comprar y... ¿Y por qué se fue despegando del terreno? Sí, porque la gente se... la campaña estaba muy brava, ¿no?, para trabajar. No, así como se fue él, ganaba creo que 15 pesos por mes y... Que fue una época muy, muy grave. Una época, una muy época mala. Del 50 por ahí, 50, 40 y pico, 50. Fue una época que la mis hermanos trabajaban todo el mes para ganar 50 centésimos. Y no compraban nada. No se compraba. Entonces, nada. La gente siempre se iba a ir al pueblo, porque por poco que pagaban en los pueblos, pero pagaban más. Entonces, los trabajos en la escuela se pagaban más. Se pagaba más, sí. Había mucho trabajo. La construcción. Cuando empezó a agrandarse los pueblos, como se terminó. Ese conocimiento que había en el campo. Sí, la gente, como trataba. Lo transmitía a la ciudad, pero no podés. Porque te vas a la ciudad, vas a vivir lo que vivís vos, inclusive. No lo podés transportar allá, ¿no? Bueno, yo lo preparo bien criollo, ¿no? Lo preparo con cebolla, ajo, perejil, morrón. Todo eso. Y después le pongo la carne todo cortadita arriba y le pongo sal o salsa o lo que sea. Y después la papa cortadita y se cocina todo ahí en el jugo. ¿No? ¿Carne de vaca solo? No, carne de oveja. Ahora, bueno, lo que más usamos acá es carne de oveja. Está de gallito, se me va a volar un cacho para la brisa. Para mí, pensaba grupos que generan una relación con la tierra mucho más dependiente. La pérdida de movilidad, que le llaman siempre el sedentarismo, que tampoco es una categoría absoluta, ¿no? No es como el casamiento, unidos para siempre. La gente puede ser, llegar al sedentarismo y luego volverse nómada de nuevo frente a, frente a un problema. Pero es verdad que los cerritos están mostrando una nueva relación con la naturaleza, la gente se mueve menos, ha modificado un montón de cosas y creo que todo el fenómeno cerrito es producto de nuevas estrategias, nueva forma de organización social. Y en ese sentido, creo que es la cultura prehistórica más importante que tiene el territorio nuestro. Y que se pueda contraponer un poco con los mitos. Creo que aquí al público general hay que decirle que esto es lo que nosotros estamos presentando como con esto, eso es los resultados de investigación de mucha gente que ha laburado en los últimos 20 años. Mientras que otra ponderación de las poblaciones autóctonas es bastante impresionista, con el mito de la guerra charrúa y un montón de cosas. Porque la visión de la escuela clásica, ¿no? De que son
por lo menos la que yo tuve siempre en la escuela y en el liceo, es que son indios que casi están moribundos tras una presa, ¿no? Y muertos de hambre, y que están siempre pendientes de... Y que se sorprenden básicamente cuando les dices que, bueno, que hay una horticultura, una complejidad, mayor grupos de numerosos, que tienen un control del medio importante. Eso es sorprende, ¿no? Bueno, incluso sorprende a veces hasta colegas, ¿no? Pero que no se lo imaginan porque no están tampoco en textos y nunca reciben ese tipo de información. Y serían grupos más complejos de lo que habitualmente se cree, que luego se ven transformados en el último periodo, en casi como que con la introducción del ganado hay una rápida transformación y se vuelven tipo grupos pastores, ¿no? Muy similar a lo que las crónicas levantan como Genoa o Minoan. La gente está viviendo en un mismo ambiente donde históricamente hubieron otro tipo de grupos, otro tipo de culturas, otro tipo de visión, otro tipo de creencias. Adelante. ¿Qué tal? Hola. Martín, ¿qué tal? Gabriel. Pereira, Dionisio. Pero no podía creer que viviera, que no sabía que viviera aquel. No podía creer. Pero ahora ¿Y qué se pensaba? ¿Qué se pensaba? ¿Yo? De los cerritos. Y que eran unos cerros ahí nomás, que de naturaleza ahí. Ahí murió el muchacho que tenía casa ahí. Varias veces me quedé con él allí. ¿Qué vivía, arriba de un cerro? En el río, un cerro. Cerrito ese. ¿Y cuánto tiempo vivió? Y estuvo varios años porque él vivía de continuo ahí. Le daban para cazar y en un lugar alto estaba invierno y verano allí. ¿Y era más sana la gente de antes que de ahora? ¿Por qué? Porque sí, y no había doctor antes. Había doctor, sí, pero era poquito. Era uno solo, la señora Borges. Y aquí supongo que me curaba ahí. Y hasta el pulmón, que ella la tomaba con agua, así un té de pitanga con una piedrita de sal. Pero le curaba con. ¿Té de pitanga? Té de pitanga. ¿Y es bueno? Dice que bueno para el pulmón, se ponía una piedrita de sal. Pero medio se mejoraba y salían por los montes la gente que de cuando. ¡Ay, cazábamos nutria! En la costa. Ah, sí. Con Von Trump. Todo eso, comían todo eso, no salvaba nada. Solo las tripas. La noche bien gorda, cosas más lindas. Que esa visión del Uruguay como país homogéneo, como país hiperintegrado, cambie, ¿no? No es la realidad. No es lo que vemos cuando salimos, ¿no?, al campo. La realidad es otra. Este país está conformado no solo por los europeos que bajaron de los barcos, sino sobre todo por esos descendientes de esclavos, por los grupos indígenas que vivieron en este territorio. Y entonces, desde hace algunos años se está viendo como, bueno, por parte de la sociedad civil también, una necesidad de reivindicar ese pasado distinto, ese pasado diferente al que tradicionalmente nos han mostrado. Mire si iba a entrar los negros, no me ensalaron de los blancos. Allí donde la panadería de los abuelos. Si tenés plata, puede ser un carbón que vale más que nada. Allí no vale de los negros. Vale la plata. Las personas negras. ¿Y usted si quería entrar a una negra, no podía? Ah, no, el blanco entraba junto con los negros. Te dejaban entrar. Pero al revés no. Al revés no. ¿Viste? No, y... Los blancos dejaban entrar en la casa. ¿Por qué había otra? Ah, no, sí. Decían, a ver. Sí. ¿Cómo el pelo sí es fino, el pelo. ¿Tiene pelo fino? Sí. Pero si es medio enroscado, mota, no entra. Y bailaba. La bien blanca con el blanco. El pelo bien fino, si no, no. Gente de antigua costeaban 25 años las noyas para casarse. ¿Viste? Mi hermano, más chico... No, para casarse, ¿no, Nayel? Para casarse, sí, es increíble. Una entrevista amorosa y de lejos a los 30 años. Y 30 más para casarse. Yo lo probé. Yo a Raquel, soy el novio de Raquel, no me quería por nada. ¿Raquel? No. No me extraño. Yo le caré 40 y pico de décima y cuando le caré canté 43 y dice no cante más o menos. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto?
costas de montes nativos, al hoyo Caraguatá. Allí las pruebas están de que vivieron allí. Por costas Caraguatá conservan como reliquia ambos lados de tu cauce muchos cerritos indígenas. Y hoy yo me siento orgulloso de ser de Caraguatá. Y hoy yo me siento orgulloso de ser de Caraguatá. Decir allá en tu pueblo que tuviste entre la indiada. En general la gente cuando hablaba de los sitios medio animales eran. Como pensaban los de Montevideo, nosotros éramos también. Nos hallaban indios. ¿Qué fue de las últimas sociedades? ¿A dónde fueron a parar? Es el único país que no tiene indígenas. Que después de una desintegración étnica, lo que se genera es una clase social. ¿Y el pobre vende para el rico? La gente vive en un lugar en el mundo y tiene derecho a sentirse bien en él. Cuando lo conoce y sabe dónde está, se siente más digna. Cuando descubre que es el continuador de una historia milenaria, siento otra cosa, no se siente olvidado de la yo. Acá yo hice de otro color. Abre el tiempo a distancia. La vida se abrió, desarmando historias, sus líneas, impactado en su aire, tantos cas nos dio, a ver cierta estrella que el sur no coló, ver al tiempo pasar en los cuerpos, en las cosas que llegar a mi encuentro. Entre todas las vidas sus huellas, dejando silencios, cada visión del paisaje, los narradores del Caraguatá. Huesos y vos, tentando leerla, su tiempo, su Dios, entre el árbol, el barro, su estrato y los dos, partiendo visiones, combatiéndonos, ver el tiempo pasar en los cuerpos, en las cosas que encuentro. Ver el tiempo llegar a mi encuentro. Hoy te habitan las voces, están más allá, más acá de vos. Cada visión del paisaje de los narradores del Caraguatá, cada visión del paisaje.